Gracias a todos nuestros auspiciantes. Me escribían por privado, ¿qué es eso que se prendió fuego en la Antártida? Para mí es un placer poder recibir a Facundo Cáceres, es el gerente de marketing de la empresa Tromen. Para mí es todo un desafío y un placer poder charlar porque es una de las marcas que más vengo siguiendo en los últimos años. ¡Wow! ¡Qué gusto! ¡Qué placer! Facundo, muy buenas tardes. Gracias por participar, gracias por el contacto. Javier, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por interesarse en nuestros fuegos. No, realmente es un. A ver, primero estamos los que estamos en temas de negocio de pymes. Primero decir, contanos brevemente qué es Tromen, porque es una marca que es muy conocida, está en todos lados, es símbolo del fuego, de los asados, algo muy argentino. Es una pyme, y es una pyme metalúrgica. O contanos brevemente, antes de meternos en el tema de la Antártida, contanos mínimamente qué es Tromen. Es que ya está, ya lo resumiste, es espectacular. Somos una pyme nacional, familiar. Nacimos como una metalúrgica, como una herrería de barrio inicialmente. Hoy fuimos una carpintería metálica, una industria metalúrgica. Hoy somos Tromen, hace 22 años. Fabricamos estufas de doble combustión a leña, parrillas y horno, dominamos los fuegos, vos hablaste recién de fuegos, y dijiste algo que es una impronta nuestra que nos levanta día a día, que es estar en todos lados. Y es así como, bueno, como llegamos a prender fuegos en la Antártida. Bueno, a ver, más allá de que, más de ser parte de la empresa, imagino hace un largo tiempo estás como gerente de marketing, la movida de la Antártida es totalmente irruptiva, ¿no? Así que, primero, ¿cómo se les ocurrió eso? Preguntarte cómo fueron esos desafíos, porque bien posicionamiento, pero prendieron fuego en la Antártida. ¿Cómo se les ocurrió la idea? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Contanos un poco la historia. Bueno, la verdad nosotros somos de corazón y sangre bastante patriota, por así decirlo, y nos gusta ir haciendo patria en varias aristas, ¿no? Y la Antártida es algo que, bueno, obviamente históricamente es referencia de frío, de inaccesibilidad, de inhospitalidad. Y también de patria, ¿no? De gente, de argentinos y no solo argentinos que están ahí haciendo patria, haciendo un montón de cosas que no se ven normalmente, que el que no se interesa no sabe qué se está haciendo en la Antártida y por qué están. Pero bueno, más allá de que haya o no un porqué, nosotros dijimos, che, este lugar inhóspito, frío. Nosotros lo podemos calefaccionar a leña. Pudimos averiguar un poco cómo llegar. Al principio no sabíamos por dónde arrancar, pero bueno, fuimos contactándonos con gente que se entusiasmaba con la idea. Nos contactamos con las fuerzas. Identificamos también que aparte de tener un problema de calefacción allá, tenían un problema de sobrestock de combustible que nosotros usamos para calefaccionar, que es la madera, ¿no? No leña dura en sí, pero sí madera, que es basura allá en la Antártida y que hay que repatriarla al continente, ¿sí? Que es madera de palet, de embalajes, de todas las diferentes cosas que van llegando en campaña ahí a la Antártida, que van quedando durante meses ahí arrumbados, que son basura, que es combustible, que gastan más combustible en repatriarlas acá al continente y que nosotros, en definitiva, con nuestras salamandras las quemamos y brindamos calor. O sea, hacemos eficiente al extremo toda esta situación. Y Hasta así una cuestión de que política sustentable, ¿no es cierto? Porque digo, sí, no solamente es el ahorro, es la 100%. reutilización de los recursos naturales que están quedando ahí, reutilizar Total, esa como que cierra basura, que no es todo el basura, en círculo. definitiva. Claro. Claro, es energía, que mientras no pasa nada es basura. Y gasta recursos en volver a traerlo para acá para que termine por ahí en un basural.
Exactamente, exactamente. ¿Y pudieron llegar a través de el rompehielos? ¿Llegaron por avión? Contanos Sí, esta no, por última parte y avión, la. con Hércules, ahí se llega así, o por agua o por cielo. Los equipos en sí llegaron, hicieron, y tuvimos la oportunidad de, yo no todavía, pero el fundador de la empresa, Mario, que es el motor de todo esto, hizo un relevamiento previo, analizando bien las necesidades que había y las posibilidades, y es un relevamiento en campo, para ver, porque hay que instalarlas también, no es que llega y se prende y nada más, hay que llevar kits de instalación, hay que ver techos, hay que aislar, tiene que estar bien hecho todo este trabajo, porque una puede funcionar mal y dos puede provocar efectos contrarios, ¿no? Así que se hizo un relevamiento Un y, resultado no esperado, digamos. claro, tal cual. Y bueno, luego de ese requerimiento ya conocimos el terreno, se envió creo que inicialmente enviamos dos equipos, dos salamandras, se instalaron, las instalamos nosotros mismos con gente de ahí. Lo cual fue un trabajo en coordinación bastante bueno, bastante productivo. Y nada, y ese fue el primer paso. Y hoy todas las bases, fijas o no fijas, tienen una salamandra nuestra calentando ahí el lugar. Y paso posterior también en los segundos. Llegamos primero, como yo decía, con Hércules, ahí con los primeros equipos, pero luego ya con el rompehielo Irizar, cuando hacen la reprovisión de Reabastecimiento, campaña, claro. el reabastecimiento, no me salía, gracias, ahí sí enviamos bastante más materiales para todas las bases, y sumamos, le dimos un plus más, han llegado algunas parrillas ya todavía ahí a la Antártida para seguir haciendo más patria que cada argentino pueda comer un asado, ¿no? Allá. Y el próximo desafío ya está, que es la luna, ¿dónde vamos a hacer un asado? Y ¿Qué vamos a sacar perdón, flexi? estamos también hablando en este contexto que no es nada ni marketinero ni comercial, sino es más orgullo y cuestión personal que otra cosa. Bueno, estamos en la Antártida, obviamente, estamos con presencia también en la fragata, con parrillas, estamos en el ARA Irizar, en el buque Irizar, insignia también, con parrillas, con quienes hicimos en enero de este año el asado más austral del mundo. Fuimos nosotros, Tromen, con toda la tripulación del Irizar, que rompieron hielo hasta donde más no se podía, bajaron la parrilla nuestra y hicieron un asado ahí. Qué gran orgullo, Y qué tenemos orgullo, ¿no? ahí un orgullo, sí. Como te digo, es más cuestión personal que otra cosa. Y Seguro. ahora tenemos ahí un proyecto que está cerca de concretarse, ¿Se puede que ya se adelantar algo o entregará. hay que esperar? Estamos cerca de las islas. ¡Wow! Eso sí, ¡Wow! ya sería el orgullo máximo. ¡Qué locura! Bueno, quedamos atentos. Consultarte, sé que estuvieron en la. Recién estuvimos entrevistando a la gente de la feria de Batev. Sé que ustedes Ah, sí. estuvieron presentes ahí. La semana pa No, la anterior. La semana anterior Hace estuvimos dos ahí en semanas Batev, atrás. Tromen, como dijiste algo al principio de la charla, están en todos lados. ¿Cómo es la estructura de comercialización de Tromen en el país? Nosotros somos una empresa, el grupo generadores, que nos dedicamos fundamentalmente a la reingeniería en ventas, ¿no? Y trabajamos en esto de mejorar los procesos comerciales. Entonces, no preguntarte en cómo es el proceso de comercialización de Tromen, porque sinceramente están en todos lados. Son la gaseosa que está en todo kiosco, son la parrilla que están en todas las ofertas del mercado. ¿Cómo es el proceso de comercialización? ¿Qué estructura Bueno, tiene? ¿Revendedores, distribuidores? fue cambiando, en realidad la política no, pero obviamente la estructura interna nuestra fue cambiando en medida que cambiaba el mercado también y cambiaba la envergadura de empresa nuestra, ¿no? Como decís, hoy no somos la gaseosa, pero somos el genérico de las categorías, somos líderes de la categoría, que son categorías nicho, ¿no? Pero bueno, sí somos, nos hemos convertido en el genérico. Nosotros no comercializamos directamente al consumidor final, no vendemos directo al público,
pero sí le tenemos que vender el concepto, la idea, la necesidad, las ganas de comprar, de conseguir o adquirir un producto Tromen al consumidor final. Entonces, le hacemos la comunicación y lo derivamos a un punto de venta. Nosotros trabajamos por comercializamos B2B a distintos rubros de mercados, sean directamente relacionados con la construcción, cadena de artículo de hogar, cadena de retails, pinturerías que hoy se están convirtiendo en cadenas de retails, especialistas, casa de climatización, casa de decoración. De repente nos puedes encontrar en alguna vinoteca, en unas carnicerías boutique para trabajar algunos segmentos o algunas categorías de productos específicos. Tenemos hoy alrededor de 1.000 cuentas activas, deben ser unas 3.000, 3.500 puntos de venta en todo el país que ofrecen Tromen, ¿no? O sea, tenemos una presencia a nivel nacional bastante amplia. Sí, un posicionamiento de marca, como dijiste, ¿no? Está entre uno habla de asadores o de parrillas o de calefacción, y Tromen es casi como un genérico ya en este momento. He escuchado en algunos puntos de ventas de esos grandes retails, como recién mencionaba, decías, bueno, como Tromen, ¿tenés algo? Sí, Oh, wow. es eso, es eso. Sí, nosotros arrancamos primero con lo que es la calefacción a leña, con la salamandra de doble combustión, y después a los pocos años nos sumamos lo que es la línea gourmet con las parrillas y los hornos. Ahora vos decís, y en ese momento también, Argentina, tierra de asados, parrillas, o sea, cada casa que se construye ya se imagina con una parrilla o un quincho. En esa idiosincrasia nueva, nuestra, de argentinos, no había ninguna marca posicionada como tal. O sea, la parrilla la hacía o el arquitecto o el herrero de barrio o el constructor, ¿no? No había una marca. Bueno, y nosotros fuimos pioneros en ponerle una marca a la parrilla, ¿no? Hoy te podría decir que fue pensado, pero se fue medio dando un poco así, ¿no? Fue necesidad nuestra que después fuimos fortaleciendo en estrategias comerciales y de comunicación. La última consulta antes de ya agradecerte la participación. Exportación, porque todo el mercado que tenemos alrededor nuestro tiene alguna idiosincrasia bastante parecida a la Argentina, ¿no? Bueno, nosotros en realidad la primera intención de Tromen cuando lanzamos la primera salamandra era, sabíamos que existía este producto en el mundo y acá en Argentina se importaba. Dijimos, che, esto es chapa, nosotros trabajamos la chapa, lo podemos hacer, no puede venir un extranjero a decirnos, a tratar de meternos un producto. De una salamandra que es típica de fundición acá, con otra tecnología, obviamente, pero dijimos, pensando en hacer patria ya de entonces, la tenemos que hacer nosotros, tenemos que venderla acá en Argentina y exportarla. Bueno, o sea, nacimos con esa idea de exportación, es al día de hoy que nos está costando mucho la exportación. Este año se están empezando a dar mejores escenarios para ello, pero bueno, sí, exportamos hace muchísimos años. Hoy activos debemos tener 16, 17 países. Como vos dijiste recién, en los países vecinos la idiosincrasia es bastante similar. En la región tenemos mucha presencia. Bueno, en Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, algo de Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra. Tenemos presencia en Nueva Zelanda. Tenemos presencia en esos países y este año estamos con un plan exportador bastante más ambicioso y trabajando para crecer en ese segmento de mercado, ¿no? Realmente, Facundo, muchísimas gracias por el tiempo. Dos cosas. Te vamos a invitar seguramente a mantener este contacto porque el desafío de las islas no me lo quiero perder de charlarlo contigo en algún momento. Como grupo tenemos una reunión al mes donde estaría genial poder invitarte a almorzar. Se llama la cocina del management que hacemos aquí en Buenos Aires. Así que nada, es para seguir charlando. Facundo, muchísimas, muchísimas gracias por la participación y por el tiempo. Perfecto, me gusta mucho el nombre, así que me voy a aprender seguro. La cocina del management y de la otra Sí. también, porque se come.
Bien, perfecto. Muchísimas Bueno, gracias, gracias Facundo. y a disposición. Muchas, muchísimas gracias. Vamos rápidamente a la placa de...